En Dajabón reforzaron la frontera con 50 soldados de las fuerzas especiales para asegurarse cumpla el toque de queda. De esta forma iniciamos nuestro recorrido por algunas provincias de la mano de nuestros corresponsales, informándonos las más recientes noticias sobre el COVID-19. Buenas tardes. Un equipo de 50 hombres especializados en distintas tareas llegaron hasta esta ciudad de Dajabón directamente desde el comando de Constanza, conocido como los cazadores. Estos realizarán un trabajo especial adicional a los 1.200 de refuerzo que han llegado en las últimas horas hacia esta frontera. En adición a los 1.250 hombres que habían llegado en días anteriores para reforzar el patrullaje, hacer cumplir las disposiciones relativas al toque de queda. Mientras que en este fin de semana también en lo que fue el toque de queda, se realizaron operativos también en todos los barrios de esta localidad donde varias personas resultaron apresadas por violar la disposición. Es toda la información que tengo desde la fronteriza ciudad de Dajabón. Yo soy César Montesinos. Buenas tardes. En Montecristi y Belimolina, al menos 12 personas fueron apresadas por violar el nuevo horario del toque de queda en esta provincia. Por el COVID-19, la alcaldía de este municipio realizó una higienización en la calle Duarte, también para evitar la propagación del dengue en aguas que estaban estancadas en la indicada vía. El alcalde Jesús Jerez expresó que es un compromiso de esa alcaldía eliminar los vectores que puedan propagar esas enfermedades infectocontagiosas. Aunque los establecimientos de expendios de bebidas alcohólicas están cerrados, la población mantiene encuentros sociales en las esquinas y en el frente de sus casas, donde fue notorio las bocinas y los tragos sin ningún tipo de distanciamiento social. La policía ha dicho que le va a dar seguimiento a estas disposiciones. Es toda la información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se les habla Héctor Abreu, casado desde Azua de Compostela. El aumento de los contagios a diario en esta provincia mantiene posiciones divididas entre la población. Y hay muchos afectados aquí en Azua. ¿Aquí? Sí, aquí hay muchos. Muchos, muchos. Pero para que no quieren decir los casos que hay, pero hay muchos. Hay gente acumulada, desapartada, no quieren llevárselo preso, porque yo estoy de acuerdo con eso. Mira cómo está el parque, mira cómo está la calle, mira cómo está el supermercado, el mercado, lleno de gente. Yo entiendo que para tomar una medida mejor, debería mejor tener bancos adicionales, por ejemplo, traer furgón con banco móvil para que la gente no se aglutine tanto. En tanto que representante del sector transporte en esta provincia informó la mañana de hoy que el aumento de los combustibles por parte del gobierno va a provocar que este sector se vaya a la quiebra. Ahora aumentando toda la semana, incluyendo hasta 8 pesos por galón, 7 pesos por galón, cada día es menos. Cada día es menos rentable esta empresa, este sector. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno que estamos dándole un compás de espera, pero que venga en auxilio rápido de este sector porque vamos a la quiebra y va a desaparecer. No en Azua. Según el ministro de Salud Pública, esta provincia ya registra la cifra de más de 450 personas contagiadas. Buenas tardes. Gracias.